tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso jueves 25 de mayo. Continuamos con Luna Nueva en el signo de Leo. Estamos con el Sol en Géminis y eso nos ayuda mucho a hacer que las cosas sucedan, hablar, expresar, comunicar y ponerle acción a todo. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, levante el ánimo y pon una sonrisa en los labios. No importan los nos, tú ve por los sí. Definitivamente tú puedes lograr mucho más de lo que has hecho hasta el día de hoy si confías en tus posibilidades. Tu atracción, tu química, tu magnetismo se marca de maravilla y vienen muy buenos cambios en tu vida económica. Solamente enfócate en lo que sí quieres en tu vida. Para los Tauro, si vas a hacer alguna compra, venta, firma, viaje o negociación, hoy es un super día para que lo hagas. Todo lo que hagas va a cerrar con broche de oro. También en lo sentimental puede haber inicios o reencuentros. Para los Géminis, estás brillando muchísimo, avanzando, logrando y puedes provocar una que otra envidia a tu alrededor. Y no vas a limitarte por ello, ¿verdad, mi querido Géminis? Al contrario, mi amor, a seguir brillando y a seguir avanzando. En tu hogar vas a tener una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima felicidad y alegría. Para los Cáncer, estás tejiendo grandes ideas, mi querido Cáncer, pero para que no se te vayan, escríbelas todas, hazte una buena lluvia de ideas y también saca todo lo que tengas guardado del tintero o en el cajón de los recuerdos, porque ahorita tu iluminación, tu imaginación y tu creatividad pueden ayudarte a hacer algo nuevo, algo diferente que te va a provocar cambios en tu economía. Para los Leo, puedes tener dudas o confusiones al momento de tomar decisiones, porque tienes varias propuestas frente a ti. El Sol en Géminis y la Luna en tu signo te van a dar la facilidad de palabra, la intuición, la percepción y te van a impulsar para que hagas lo que tu experiencia y tu interno te dicen cuál es el mejor camino a seguir. Para los Virgo vienen buenísimos cambios, van a continuar, o sea, no solamente inician, no, ya los traías desde hace varias semanas, cambios en tu economía buenísimos, para que puedas hacer compras, ventas, negociaciones o cambios o remodelaciones en tu hogar y punto y aparte los viajes que traes planeados o que traes en mente para los próximos meses. Para los Libras, si utilizas tu fuerza, tu poder, tu energía, tu carisma, tus relaciones sociales, mi querido Libra, porque tú sabes dar, compartir, atender, mimar y apapachar, ahora te toca a ti que pase exactamente lo mismo. En cuestión de asociaciones, ya sea de amistades o de negocios o del romance, se marca de maravilla. En juntas, eventos y reuniones, levanta la mano y pon todas las cartas sobre la mesa que mira, vas a llegar a muy buenos acuerdos. Para los escorpiones, Venus, que es el planeta del amor, te está aspectando de una manera súper positiva, que también es del dinero. Entonces, esto quiere decir que por medio de relaciones sociales, familiares, vas a poder avanzar con mucho amor, logros efectivos en cuestiones económicas. No te quedes con las ganas de pedir lo que te corresponde por derecho de conciencia. Deja las penas y el qué dirán guardaditas en el bote de la basura y sigue hacia adelante con lo que tú mereces y lo que tú necesitas. Para los Sagitarios hay un renacimiento. Cambios, transformaciones, novedades, intuición, percepción. Escribe todos los mensajes que el universo te está enviando por cualquier medio, por medio de los ángeles, por los sueños, en alguna canción o lo que sea, porque esas señales son claves y exactas para las decisiones que has estado dejando para después en tu vida personal, mi querido Sagitario, porque cuando estás en paz contigo mismo, todos los caminos se abren frente a ti. Para los Capricornio, tienes en mente hacer un cambio, puede ser, aparte de un cambio en tu forma de ver la vida, un cambio total, puede ser de casa o remodelación o de ciudad, inclusive de país, traes muchas cosas en mente. Si todo lo que has estado pensando lo has dejado para después, asesórate por los expertos para que de esta forma des en el punto exacto y tus decisiones sean muy claras, poniendo los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Para los Acuario puede haber un poco de presión, tensión, estrés o angustias en tu ambiente profesional que los puedes llevar al hogar. Así que hay que hacer muy buen balance, ejercicio, una buena alimentación, un buen sueño, unas buenas vitaminas, mis queridos acuarios, porque ya les he dicho desde hace varias semanas que traen la agenda bastante saturada.
traen muchas responsabilidades. Sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue recibiendo todos los mensajes que el universo te está enviando, pero es momento de hacer cosas nuevas y diferentes y darle más espacio a tu yo, a tu ser y a tu interno. Para mis Piscis, ahí... muy buenos cambios. Algo que tú estabas esperando. Puede ser una propuesta, un ofrecimiento, un convenio, un contrato, algo de cuestión bancaria, financiera o algo que tenga que ver con la casa 4, que es la familia. Vienen muy buenas respuestas. Hoy y mañana son dos días muy claves en tu vida, especialmente porque hay mucho amor propio, mucha autoestima, mucha seguridad y la confianza de saber que lo que está pasando por tu mente se hace realidad. Y así es, porque la mente de los Piscis siempre traen una varita mágica. Quédate con nosotros aquí en Hoy Yo Soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.